Hacemos un minuto de meditación. Página 76 Sutra del corazón Me postro ante la triple joya aria. Así hoy una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así. Repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos. Sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Hayat Aum para Gathe, para Bodhisattva, Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan, en medio de la concentración, y alabó al área balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser explicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el área balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Vagabundo. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y citó las palabras profundas al diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre, Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas. Que todo eso se siga, que desaparezca, que desaparezca. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad en los practicantes como una madre a su hijo. Aka, samara, Sa, shadara samara yapé. Tayata om gate para para gate soha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, se disipen y se apaciguen. Shim Que todas las fuerzas negativas opuestas al alma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los voces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Ya tenemos establecido una buena motivación. <coughs> Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, que sean para que podamos alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, para así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Ya, no. <laughs> hmm.

<tose> <tose> dice que se la da con mucha humildad que a lo mejor él no sea la mejor persona para explicar la importancia de poner nuestros pensamientos hacia el futuro y, y también poder ser capaces de hacer el bien en esta vida. Esa <coughs> <coughs> es <coughs> Porque para ello es como si uno está aprendiendo a montar. Y entonces para aprender a montar uno se tiene que subir al caballo. Y hasta que no nos subamos al caballo, pues no vamos a aprender realmente a montar. Lo, y dice que mi trabajo es darle esas instrucciones de cómo debe montarse el caballo. Mm. dījī 저 chī yāgu chī yōng nā, yīnī sīm dē, yīnī chī dā, yīnī chī bē kāngiñshā chī kī sāmbi dā na, yīnī kāngiñchī miṣhō yōng yōng ma rīs. ḍā, yīnī chī mī tūli chī yāgu chī yāba yīnā, Si en esta vida um, tratamos de... Por, por ir en busca de la felicidad en esta vida, nos preocupamos, nos angustiamos, generamos miedo y es como provocarnos a nosotros mismos más problemas cuando tomamos esas actitudes. Si por el contrario tratamos de estar tranquilos, relajados, bien, por supuesto que vamos a encontrarnos con un estado mental mejor y estaremos más felices. Y es que en el momento en el cual nosotros nos encontremos bien, pues también vamos a contagiar esa felicidad a aquellos con los que convivimos. <coughs>

encontrarnos con esa tranquilidad, con ese bienestar, con esa felicidad, no se va a conseguir simplemente porque hay unas nuevas leyes, unas nuevas normativas, nos van a traer esa tranquilidad y bienestar. No viene así, sino es a través de nuestro propio trabajo, de transformar nuestra propia mente. En la medida en la cual trabajemos con nuestra mente, esté más relajada, pues entonces, mucho mejor estado va, va a encontrar. Y cómo deberíamos de dirigir nuestros pensamientos. Uh -huh. Y bueno, por un lado a pesar de las dificultades que podamos tener en este país, hay muchas otras condiciones favorables en las que nos encontramos, porque por lo menos no, no hay esa lucha por conseguir alimento, por ejemplo. De alguna manera, algunas condiciones externas favorables tenemos.

네 배가 자 요나 난 야는 틀에 두는 샤치 되게 권로 맞게 세단 막 무지 필요를 다 거래서 소소바서 거래지 도 요나 되게 되게 더섬 소시세는 나도 되게 야 교신부지를 해이 A pesar de las dificultades que podamos tener de alguna manera pues nuestras necesidades básicas están cubiertas pues Tenemos comida, tenemos lo suficiente para estar viviendo y si nosotros con lo que tenemos y también con lo que no tenemos nos sentimos contentos, satisfechos, pues de esa manera cada uno está encontrando o construyendo su propia felicidad. Pero cuando pensamos que esa felicidad tiene que venir de fuera, en cuanto más dinero tienes, más posesiones, más felices estarás. Porque a lo mejor no, no los imaginamos de que entre más dinero, pues sí, estarías realmente relajado, feliz, sin preocupaciones, contento. Qué bonito sería si pudiéramos vivir en un edificio, ser los dueños de un edificio alto, vivir en el penthouse, sin ningún tipo de estrés, preocupación. Pero la verdad es que entre más alto estemos, entre más penthouse tengamos, más preocupaciones se tienen. Entre más dinero se tiene, más preocupaciones trae. Así que, aunque nosotros, desde nuestra perspectiva, parece que están completamente felices, la verdad es que, por mucho que se tenga, por muchas posesiones, eso también implica más preocupaciones. Así que, la manera de trabajar con nuestra mente

Cuando una persona tiene mucho dinero, luego por las noches no pueden dormir de la preocupación de si está seguro o no está seguro. Pero me imagino que es, ese tipo de problemas no lo tenemos nosotros. <laughs> Yo creo que no. ¿Tendés que hacer una cosa? 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 ¿Tendés que hacer una

Y probablemente nuestras preocupaciones van más en la dirección de, pues, no tengo trabajo, que no consigo trabajo, o eh, no sé si... En el futuro lo que tengo va a ser suficiente si se va a acabar o no. Ese es el tipo de preocupaciones con los que podemos estar más cercanos. Y cuando uno dice, bueno, no tengo trabajo, no preocuparse no sirve de nada, eso es seguro, porque la preocupación no te va a traer ese trabajo. Si uno no tiene es porque uno no ha creado las causas para ello. Y cuando uno pierde el trabajo es porque uno ha creado las causas y por lo tanto está, ahora está experimentando el resultado. Pero como cualquier resultado, como cualquier efecto, llega un momento en que se agota, llega un momento en que termina. Entonces hay que darnos cuenta de que llenarnos la mente de preocupación y angustia no sirve de nada y yo creo que en ese punto todos dos si nos damos la oportunidad de pensar nos vamos a dar cuenta que entre más nos preocupamos más nos angustiamos no solucionamos nada por otro lado si la preocupación es que no sé si voy a tener suficiente para cuando para el futuro si va a haber suficiente si voy a tener suficiente nivel económico si va a haber dinero para el futuro o no y esa es nuestra preocupación pues la verdad es que para qué preocuparnos tanto por eso si tampoco sabemos si vamos a estar mañana vivos. Nadie de nosotros es capaz de firmar un documento que afirme con total certeza de que mañana todavía seguirá vivo. Entonces, ¿para qué preocuparnos de algo que ni siquiera sabemos si va a venir? ¿Ah? <laughs> y

Pongamos a pensar en esas cuestiones del trabajo, de lo que va a venir en el futuro, porque tampoco es que no lo pensemos y que nos olvidemos de ello. Hay un dicho tibetano que dice: No sé si mañana todavía estaré aquí, sin embargo, me planifico como si todavía me quedaran 100 días. Es. Es decir, 100 años, perdón, 100 años de vida Quiere decir, a lo mejor no estaré mañana aquí presente Pero de todos modos no quiere decir que no me vaya planificando hacia el futuro Lo mismo sucede con nosotros Claro que tenemos que pensar eh, Mantener a la familia, el trabajo y todas esas cosas Pero no hace falta la preocupación La preocupación, la angustia es algo extra Que no nos sirve Que al contrario nos daña Y es que... Cuando una persona pasa por una situación difícil como perder el trabajo, se le nota enseguida en la cara, está angustiada, está preocupado, se encuentra mal, pero ese, ¿para qué preocuparse? ¿Para qué angustiarse? Eso no te va a solucionar el problema, no te va a traer eh, el, el trabajo que estás buscando. Ante esas situaciones difíciles en las que nos enfrentamos hay que saber enfocar bien nuestros pensamientos y encontrar un buen estado mental a pesar de las dificultades. Encontrarnos bien porque preocuparnos, angustiarnos solo nos daña. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro es que la felicidad, el bienestar, todo eso que buscamos, <coughs> la vamos construyendo cada uno de nosotros a través de nuestros <coughs> pensamientos, con nuestra propia mente. No podemos pretender que la felicidad que estamos buscando nos va a venir de alguien fuera de nosotros o nos va a venir de unas leyes, de, una, de cosas externas. De ahí no proviene la verdadera felicidad. <laughs> bueno, algo así se da. Su <laughs> <gül <ook> dice que se la que sí, si, aunque no estás escribiendo mucho, va entrando las ideas o no? Te lo revés. Me hago un mundo. Así no te dejes. Han casi asamble que allí se dan de cama ni ni que sabe si junto su. tus. Yo me sé sam. Que ya karina digGood sina samdktaane marisay u tu左ai ni da kakaa 디s kar 전에 raa tang zuy ngang zuki sivudjitchio ta chain si meu su inaug d ואף o da ta toki kagi pingda yaw maris Ev Credit Samaadag na Ev Credit ayo's akinoどorinwaas qoo

Y ahora dice que, por supuesto, que estoy dándome cuenta que para algunos parecería que, por un lado, dice si haces esto, pero no hagas esto, por fin, sí o no. Um, y es que hay una diferencia a la hora de generar los pensamientos, es decir o de enfocar las situaciones. Por un lado, algo que sí tenemos que darnos cuenta es que la preocupación, la angustia, el miedo no nos ayuda, no sirve de nada, solo empeora la situación. Eso es lo que no debemos de permitir que nuestra nuestra mente se llenen de esos pensamientos de angustia, preocupación, miedo pero no quiere decir que no pensemos en el problema, que no lo no enfrentemos ese problema, simplemente enfrentarlo, verlo, analizarlo sin la preocupación, sin el miedo. Yo sé que algunos van a decir, vale, tiene lógica, pero no es fácil y es normal porque para ello nuestra mente tiene que tener esa fuerza, esa, esa, esa fuerza sin es no me voy a dejar llevar por la angustia y voy a enfrentar el problema. Voy a ver cómo se soluciona o no. Por lo tanto, lo, lo entendemos, pero no porque Gesela nos los diga. No hay que preocuparse, no hay que angustiarse, no hay que tener miedo. No significa que nosotros ya por escucharlo una vez digamos, pues sí, ya no lo voy a hacer, ya no hay preocupación ni miedo. No va a funcionar así, no importa cuánto se los diga, no por, por lo que esté diciendo va a cambiar su mente. Porque lo que yo estoy diciendo, cada uno de vosotros lo tiene que pensar, lo tiene que analizar, tiene que ver, bueno, lo que dijo Lama ayuda o más bien perjudica, ¿tiene sentido o no? tiene coherencia, me puede esos consejos me va, me pueden ayudar o no. Y entre más lo estemos analizando, más convencidos estamos y por lo tanto le estamos dando la fuerza necesaria a nuestra mente para que sea capaz de cambiar, para que sea capaz de no dejarse llevar por la preocupación, los miedos. Pero de nuevo, el cambio, la transformación de nuestra mente no se va a dar por solo escuchar y decir sí es cierto no no es cierto requiere de un análisis de nuestra parte requiere de un trabajo individual que comienza con el análisis con la investigar si esto tiene sentido ¿no? y a partir de ahí ya comienza esa transformación ¿Sí? 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 다시 chani, 다시 ruyaa 민도는 mazaangang changa 다 dhaa maa dhigwa 민도는 다 soyaa, tabshii miindu na, dhaa maa rassosoo gyujisaa tsar, dhaa simdhaya 전에 piyaa miindu samna, unay chaniyagi, soso lobchoon chani, tindhaya samdhush nyee bayi na, kangan khasayi na soyaabu chiyoonggo rish. lobchoon maachaya chik ngaa nzoo dhaa tindhaya sik chingi nyee, o tindhaya sikiyo

mala no suceda, ¿eh? situaciones difíciles no sucedan, hay que ver la situación tal cual, ver si, si esa situación, si ese problema tiene solución. Si tiene solución, entonces tú trabajas y ocupas tu mente en solucionar ese problema. También puede ser que a lo mejor ese problema que tienes no tenga solución pero entonces también para qué te agobia si no tiene solución mejor pensar bueno si estoy en esta situación es porque en el pasado alguna acción negativa de haber creado algo de haber hecho en el pasado que ahora madura las consecuencias de esa acción entonces para qué preocuparme si ya hice la acción ya maduró que, que la preocupación no me va a servir para ya detenerlo, ya está aquí, ya maduró. Así que no le demos fuerza a la preocupación y a la angustia a que invada nuestra mente. Pero para que seamos lo suficientemente fuertes, nuestra mente para no dejarse llevar por la preocupación, no basta de nuevo escuchar una vez, dos veces, sin siquiera darnos la oportunidad de pensarlo y de analizar lo que estamos escuchando. Porque si nosotros lo estamos escuchando y decimos, ah, suena muy bonito, es verdad, tiene razón, sí, ¿para qué uno se preocupa? No vale la pena. Pero cuando ya viene un problema y a veces son pequeñitos, nada, volvemos otra vez a caer en lo mismo, en la preocupación, en la angustia. Entonces, para que realmente se dé ese cambio, requiere de nuestra parte que trabajemos analizándolo, reflexionándolo, estudiando aplicando todo eso que sabemos ya en nuestra vida, ponerlo en práctica y entonces sí, cuando venga una situación difícil ya podemos enfrentarla bien y no permitir que la preocupación nos invada. ¿Pero por qué? Pues porque hay un trabajo previo que nos da la fuerza necesaria para hacerlo. ¿Sí? 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 ¿Sí?

Nosotros cuando nos encontramos mal, cuando estamos en momentos de infelicidad, solemos creer y estamos convencidos que la causa de ese malestar viene de afuera, que algo externo ha creado mi infelicidad. Por ejemplo, en el caso de las parejas, pues porque fulanito, fulanita tiene tales defectos, no no aprecia esto o aquello y por eso a mí me está trayendo problemas, por eso a mí me hace infeliz. Estamos convencidos de que nuestros problemas, nuestra infelicidad, nuestras dificultades vienen de afuera, cuando en realidad no es así, provienen de la mente de cada uno de nosotros porque en nuestra mente se encuentran los engaños o emociones aflictivas y estas emociones aflictivas y estos engaños son los que crean los problemas y dificultades a los que nos enfrentamos por eso es importante que nosotros podamos saber esto conocerlo de que la infelicidad que experimentamos no proviene de afuera proviene de nuestra propia mente, porque mientras nuestra mente esté invadida por estos engaños, mientras en nuestra mente esté este, y esta ignorancia que se aferra con fuerza a la identidad, esta ignorancia que da lugar a, a, al apego, al rechazo, al enfado, pues entonces mmm, es son ellos los que nos están trayendo todos los problemas que estamos viviendo en esta vida. en tris hana, tris hang zhambul indis ganas 이나 zashayrbashang mh paral a porque pues usted Urbanos están cantando Fernanda ya whole el mundo. tiacong catcha mbaqaa, itwas des sanzarak d'ados xingiz Proy gebe a dos curiosos con tus videoj trapancas aquí. Nu peh

occidental realmente pero de lo que he escuchado es que pues en, en épocas en las que podríamos decir en 1920 30 ya había una sociedad que estaba esforzándose en el desarrollo de la tecnología con la idea de que entre más desarrollo tecnológico se pueda tener pues eso va a ayudar a los seres va a, a hacer a los seres más felices Puede ayudarlos a que tengan todo lo que están deseando para que puedan tener entre más tecnología, más desarrollo tecnológico, menos trabajo, más disfrute. Y entonces, ahora vemos la, el avance tecnológico de nuestra actualidad comparado en el pasado, es alucinante. En un, una cosita de nada podemos tener toda la conexión con el mundo, y estar conectados con el mundo y tener muchísima información. Sin embargo, los científicos, todo ese esfuerzo que han puesto en desarrollar desarrollar tecnología para encontrarnos con ese bienestar, con esa felicidad, se están dando cuenta y nosotros también, que no con si por más desarrollo tecnológico no se consigue ese estado de felicidad. Entonces, ya los propios científicos ya están dejando de ver hacia afuera. Y empiezan a voltear la mirada hacia adentro, hacia la mente, hacia la vida, para poder construir esa felicidad. Pues el budismo lo que nos está diciendo es que la felicidad, el bienestar, hay que construirlo desde adentro. La felicidad y el bienestar no va a venir de afuera. Si nosotros analizamos nuestra mente, controlamos nuestra mente, trabajamos con nuestra mente, encontraremos esa paz y esa felicidad. Pero esa paz y esa felicidad no la vamos a poder encontrar en fenómenos o en objetos externos. Mm -hmm. Mm -hmm.

Y es verdad que la ciencia, la tecnología, todos sus avances, por supuesto que nos están beneficiando. Los avances en la, en la medicina, en la tecnología... En, el, en los medios de transporte ya nos podemos desplazar con mucha mayor facilidad hacen las cosas mucho más agradables más mmm, de, con, ma, muy útiles con fácil de utilizar es decir la verdad es que sí nos están ayudando están beneficiando no quiere decir que la tecnología los avances científicos no nos estén ayudando por supuesto que sí pero por más tecnología, por más avances que se tengan, no logran transformar nuestra mente. Por ejemplo, ahora los avances tecnológicos, a veces, pues si tienes mal una rodilla, pues ya hasta te hacen una, una rodilla especial y ya te hacen una nueva rodilla, cosas de esas. Es el avance tecnológico, y por supuesto que si sí, ese avance es con el objetivo de eh, que la humanidad. Es, tenga una mejor calidad de vida para el bienestar del, del, de las personas. Pero a pesar de esos avances tecnológicos, de esa ayuda que están dando, la persona no se encuentra con toda la felicidad que desea, porque no se encuentra afuera. Y más aún, el, después de esta vida va a venir otra. Y el hecho de que no vayamos a un renacimiento desafortunado, por más avances tecnológicos, por muy bueno que sea, por muy alucinante, esos avances tecnológicos no nos pueden evitar que nosotros, después de esta vida, vayamos a un renacimiento desafortunado. Lo único que puede ayudarnos en ese momento es nuestra propia mente, el trabajo que llevemos con nuestra mente.

de que después de esta vida vayamos a un renacimiento desafortunado. Eso es lo que yo creo, dice Guisela. Pero sí creo también que si tú trabajas con tu mente, eso sí que te puede proteger y ayudar para no ir a un lugar desafortunado después de esta vida. Pero tampoco puedo decir mucho porque de ciencia no tengo muchos estudios. Y es que para que nosotros después de esta vida no nos vayamos a renacimientos desafortunados, la única manera es cuando nosotros cuidamos bien de nuestras acciones de cuerpo palabra y mente y dentro de estas es principalmente la mente porque aunque el cuerpo y la palabra pues podamos eh, dirigirlo en buena dirección si nuestra mente no lo está entonces no estamos avanzando mucho es cuando nosotros cuidamos de nuestra mente cuando nos aseguramos de que nuestra mente vaya bien hacia la virtud hacia la bondad etcétera entonces también eso va a producir que nuestras acciones físicas y nuestra palabra vayan en esa misma dirección. Y así, por eso dice, cuando controlemos bien nuestra mente, dirijamos bien nuestra mente, eso es lo que nos va a proteger de renacimientos desafortunados. ¿Sí? Y probablemente las personas que están esta noche aquí acompañándonos, pues algunos están aquí pues porque son se consideran budistas, otros están aquí pues porque tienen interés en lo que es el budismo, en su filosofía, en la cultura. Bueno, no es así, en la cultura ¿no? Y entonces, sea cual sea nuestra intención, ¿qué tipo de aspiración, qué tipo de intención deberíamos de generar a la hora de de estar aquí. Mm, tan el perseguir en ser Y lo voy a explicar con un ejemplo. Amadele. Uh Ni -huh. puse. <coughs> Ni puse <coughs> Amadele puse <coughs> hace un show, ¿no? Ni puse si suena, ¿no? Ni Amad singe tiene eh puse si ha de que se me nazare de tan se yegmares, yegmares. Ni yegmares. Va tenan si

Una madre que tiene un único hijo. Su hijo es lo más importante, lo más sagrado en su vida. Y este hijo muere. Entonces ella está experimentando un gran dolor dentro de sí. Puede que un, un dolor que incluso lo pasa mal a nivel físico, se pone mal. Pero luego, pues conforme pasa el tiempo va otra vez recuperándose, va otra vez a, a su vida normal pero el dolor que lleva dentro ese no desaparece tan rápido, aunque por fuera parece que ya está mejor, que otra vez se vuelva a relacionar con los demás, que vuelve otra vez a hablar, etcétera, por dentro ese dolor todavía existe. Bueno, ¿Por qué lo dice? Porque hay muchas personas que a veces vienen ¿eh? con una cara de sí, yo, todo es felicidad, preocupación en mi mente. No, ¿qué es eso? Preocupación no existe, todo está muy bien. Problemas, estoy en el samsara, entonces no hay problemas. Van con una cara de buenos, van con una cara de que preocupación no existe. Sin embargo, por dentro sí que le está. Por dentro todavía hay algo que todavía no se está trabajando. Por eso volvemos, por fuera la madre parece que está bien, pero el dolor lo lleva por dentro. Por fuera parecemos que estamos muy bien, que no hay preocupación, pero esa preocupación todavía está por dentro. Así que más que la apariencia que podamos dar, no es, la, no es para que dejemos de dar esas apariencias y nos dejemos de preocupar por, por esta la apariencia de esta vida, hay que empezar a plantearnos que es todavía más importante las vidas futuras,

Porque, por lo tanto, nosotros tenemos que seguir nuestra vida lo normal, seguir trabajando, seguir atendiendo a los demás, seguirnos relacionando como los demás, seguir en una sociedad. Eh, como una persona eh, normal, es decir, que si a lo mejor estamos trabajando en, un, en una oficina en donde está haciendo una labor X, pues eh, seguir en esa misma función, seguir en esa misma vida, seguir con nuestras relaciones, pero que sabiendo que por dentro, lo que está por dentro y ese malestar que llevamos. Hay que trabajarlo pensando en que debemos de trabajar con nuestra mente, transformar nuestra mente. Y aunque todavía estemos trabajando, involucrarnos en nuestra vida diaria, nuestro pensamiento está principalmente en trabajar para las vidas futuras, pero lo llevamos por dentro. Y para que nosotros realmente trabajemos para las vidas futuras, ¿cómo lo hacemos?

Son muy directo. Entonces, en primer lugar, hay que saber qué son acciones virtuosas, cuáles son las acciones negativas. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: Sí, si yo estoy principalmente ya trabajando para la vida futura, para mí lo más importante ya no es esta vida, es la vida futura, pero no estamos creando virtud y lo que estamos haciendo es acumular más negatividad, pues entonces son palabras vacías. No nos va, por muy fuerte que lo digamos, que a mí me importa más la vida futura que esta, si tú no estás trabajando en creando virtud y evitar negatividad como sea, entonces no es verdad, solo es de palabra. Por muy fuerte que lo digas, todavía no estás trabajando para tu vida futura. Uh -huh.

Pero esto es como, por ejemplo, en el budismo hay un tema que es la vacuidad y se conoce que ese tema es difícil. Sin embargo, incluso los seres áreas ya del vehículo inferior del Mahayana consiguen comprender en su totalidad la vacuidad, quiere decir que es algo difícil, pero pueden conseguirlo incluso seres del nivel de Hinayana, seres áreas Hinayanas. Sin embargo, cuando hablamos de las sutilezas, de, esa, de esa, las sutilezas más profundas de las acciones virtuosas, no virtuosas, esas solamente las va a conocer un Buda. Entonces, no podemos pretender conocer todas esas sutilezas, pero sí que podemos conocer a un a un, desde un punto de vista más burdo lo que es una acción virtuosa, lo que es una acción no virtuosa. Y entonces conocerlas es importante para que así evitemos crear negatividad y conocer las virtuosas para saber empezar a crear acciones virtuosas porque esto ya está en nuestras manos no nos tenemos que esperar más ya está en nuestras manos el crear virtud ya está en nuestras manos el no hacer negatividades ahora toca realmente ponerlo en práctica, hacerlo en nuestra vida. las acciones virtuosas, las acciones negativas, las que debemos de cultivar, las que debemos de abandonar, hacemos ese adiestramiento de acumular virtud, evitar negatividad y eso nos va a traer el bienestar que estamos buscando. Ya si estamos pensando realmente en las vidas futuras, en pensar más allá de esta vida. Sí, es cuando ya de corazón, de manera auténtica en nuestra mente, está la necesidad de acumular virtud y evitar negatividad. Y aunque es esa, esa práctica de evitar negatividad, acumular virtud, esa práctica, ese adiestramiento se lleva a cabo en los tres niveles de, de personas. Eso lo hace en los tres niveles de personas. La única diferencia que marca que sea un nivel

다데 즈미제 탐제는 산제 고밤 고야 교는 로버쇼 스몬 스스나 꾸룽 테스 뭐이나 니 티바쇼 보쇼서 도스르엔 두고 여러와스 데선자는 저는 그 진짜로 서울로 뭐 산제 쇼좀 더 Y probablemente esto ya lo habéis escuchado de de Geshela, pero algo tan sencillo como ofrecer una varita de incienso y cuando le estamos ofreciendo decimos pues para que pueda yo tener un, un para que después de esta vida pueda tener un buen renacimiento entonces esa acción esa varita de incienso que ofrecimos se vuelve la causa para tener un buen renacimiento sigue siendo causa de samsara ahora cuando tú la ofreces diciendo para porque ya no quiero estar más dentro de samsara para que pueda yo liberarme del samsara entonces ese ofrecimiento se vuelve la causa para alcanzar la liberación causa de liberación y luego cuando ofreces esa varita de incienso y dices para el beneficio de todos los seres para que realmente yo sea capaz de beneficiar a los incontables número de seres Veo que tengo que convertirme en un Buda. Entonces, ya con esa motivación, pues uno ya está haciendo de ese pequeño ofrecimiento una práctica del vehículo Mahayana. Por eso, antes de empezar las enseñanzas, siempre hacemos esas recitaciones que nos recuerden el, el por qué estamos llevando a cabo esta acción y tratar de generar la mejor de las motivaciones. Bueno,

Tenemos consejos del corazón con Geshelamsam Hoy es el último martes con Geshelamsam Amsam, pero no quiere decir que, a, que se han acabado las clases, que ya se han suspendido. Todavía continúan. Y simplemente que hoy es la última. Y el tema que estaba hablando eran las seis perfecciones. Y todavía nos quedan dos perfecciones por comentar. Y entonces no las va a comentar. Bueno, si lo hice.

Y bueno, esto ya lo ha comentado Gesela en, otras, en las, las clases anteriores. Cuando hablamos de las seis perfecciones, son cualidades que se logran, empezando por la primera. La perfección de la generosidad se consigue en la primera tierra. La perfección de la ética se consigue en la segunda tierra. La perfección de la paciencia en la tercera tierra. Y la perfección del esfuerzo gozoso en la cuarta tierra, la perfección de la concentración en la quinta tierra, y la perfección de la, de la sabiduría en la sexta tierra. Por lo tanto, cuando ya estamos hablando de tierras o de bumi's, que es lo mismo, estamos hablando de cualidades que existen en el continuo mental de un ser área. Y a partir de la primera, segunda, según en qué tierra se encuentre. Y algunos van a decir, ¿y para qué entonces nos están hablando de estos temas si esto solamente lo tienen los seres áreas, los seres superiores? Nosotros todavía no estamos por ahí. ¿Para qué, ¿Qué necesidad hay de tocar estos temas si estamos hablando de cualidades de ser de la mente de los seres áreas. Mm -hmm. Por ejemplo, hemos dicho que la perfección de la paciencia es una cualidad que se consigue en la tercera tierra. Y bueno, a algunos esto pues no les va a parecer muy agradable. Re, re, como ni uno, ¿no? No te da sa acá de y si curres. Chaje la yo mares, ¿no? Cha tan azu yo no si mares. Y dice, lo, lo agradable va a ser esto, que Por lo desagradable, porque vamos a hablar de la carne, de, los, de, la, de la sangre, todo eso que tenemos en nuestro cuerpo, la sangre, la carne, este cuerpo burdo que tenemos, ya no lo poseen los seres áreas. Su cuerpo ya no es burdo como el nuestro, sino es de sabiduría exaltada. ¿Sí? shātī nā tīkā chūñchū rī rī guānā nā tīsī jīgī dāwā chē rī chē rū mī shū kāngī jīyā yō mā rī sī nāng bēshū nā lū yī jīmbā tāng sī tūñchū kālē khāk bū rī sī yā dī gīnzaṁ dā lī nā kālē Por ejemplo, ya desde que están en ese primer nivel, en ese, en esa primera tierra que tienen generosidad, en esta tercera tierra que tienen, perdón, la perfección de la generosidad o en la tercera tierra la perfección de la paciencia, entonces estos seres áreas son capaces de cortar un pedazo de su cuerpo. Sin ningún problema, no les va a doler absolutamente nada. Al contrario, en el momento en que lo están cortando para dárselo a alguien, les está produciendo placer, únicamente placer. Nosotros, y es que lo explica Isla porque a veces encontramos dentro de las enseñanzas, dentro de los textos budistas, que hay que ser capaz de ofrecer absolutamente todo, incluso hasta el propio cuerpo. Pues claro, tú, tú cuando llegas a esos niveles sí que eres capaz de ofrecer tu cuerpo. Ya no hay dificultad alguna. Es facilísimo. Lo haces hasta con gusto. Pero hasta que no llegues a ese nivel, hasta que no tengas esos logros, el propio Buda lo dice, no lo hagas. Cuida tu cuerpo, protege tu cuerpo. Entonces... ¿Por qué hablamos de estas cualidades de estos seres superiores? Pues para que nosotros generemos confianza, generemos fe, generemos esa aspiración, ese deseo de ojalá algún día yo sea capaz de tener esos logros y ser capaz de dar incluso hasta mi propio cuerpo y sin dolor alguno y disfrutar de ello. Entre más nosotros veamos sus cualidades y aspiremos a esas cualidades o generemos fe en esas cualidades de los seres áreas, nosotros acumulamos méritos. Nochose uh resta cada son miservidores. En choy no, pasiento que ya me entiende tantas horas, -huh. ¿no? Sos sos ya me entiende bien, ¿no? Alí ne ma robo chungo mozlo Así que, por un lado, el hablar de las seis perfecciones es es para que veamos lo que son y generemos admiración por esos logros, por esas cualidades, y al generar esa admiración estamos acumulando méritos. Por otro lado, el ver las seis perfecciones también nos ayuda para que, aunque todavía no las tengamos, no significa que no podamos poner, la, hacer la práctica de estas seis perfecciones, de practicar las perfecciones. ¿Mm?

a unas hormiguitas y les ponemos unas migas para que coman y cuando tú estás poniendo las migas piensas pues para que este acto de generosidad pues sea para el beneficio de todos los seres y para el beneficio de todos los seres debo convertirme en un Buda. Entonces, eso hace que esa acción de solo dar unas moronitas de comida a las hormigas por la fuerza de la motivación se convierte en una causa para alcanzar la budeidad. Entonces, el resultado virtuoso de esa acción no se va a terminar, el resultado va a venir y venir, va a venir uno tras de otro hasta que alcancemos el estado de un Buda. Hasta que alcancemos el estado de un Buda porque ese era el propósito, entonces ya se acaba. Así que podemos sacar mucho rendimiento de una acción tan sencilla como esa. Pero hay que tener cuidado, porque sí que hay algo, así como esta acción, la consecuencia de esta acción, se va a dar hasta que alcancemos el estado de un Buda, hay algo que sí puede hacerle daño, que puede destruirla, y es el enfado. Sí, bien, ¿no? uh -huh. ¿no? Y en este caso, de esta acción, de este acto de generosidad, con esta motivación, se vuelve la práctica de la perfección de la generosidad. Uh -huh.

negativas. Entonces, cuando nosotros estamos evitando esas 10 acciones negativas, estamos poniendo en práctica la, la ética. Y estas 10 acciones negativas es lo que el Buda nos ha recomendado no hacer, por eso el evitar esas 10 acciones negativas. Pero ética, el cumplir con la ética no se da si no están las condiciones, es decir, si tú no tienes las condiciones para hacer una acción negativa, no la puedes hacer, que digas no yo yo estoy cuidando de la ética, si no están las condiciones para hacer una acción negativa es como si no estuviera presente, es decir, si por ejemplo, tú tienes un arma y tienes la oportunidad de matar a un ser, tienes todas las condiciones a tu favor para matar a ese ser y tú no lo haces, ahí es mantener la ética. Ahí sí estás cuidándote de no cometer esa acción negativa. Pero si tú no tienes ni la oportunidad de hacerlo, entonces no es, no dice y yo, dice, yo no mato, pero si no tienes ni siquiera la oportunidad, pues entonces no estás realmente protegiendo la ética. Protege la ética cuando tienes la oportunidad, cuando están las condiciones para hacerlo y tú dices mejor no lo hago porque esto es una acción negativa, luego me va a traer problemas, me voy a ir a un reino inferior, me puedo ir hasta los infiernos y todo eso, entonces mejor no lo hago. Y ahí estás protegiendo la ética. ¿Tienes eh, ¿Qué voy, Sánchez? ¿Eh? No. Entonces, cuando, y tú cuando esa acción de evitar esa negatividad, piensas, pues, ¿para qué estoy evitando esta negatividad? No, no es buena para mí. Y el, el evitar esta negatividad que sea para el beneficio de todos los seres, entonces esa práctica de la ética se convierte en la práctica de la perfección de la ética. Mm -hmm. Con la paciencia lo mismo. Mm -hmm. sí. Si somos capaces de, de aplicar la paciencia... Porque para poder practicar la paciencia necesitamos a alguien que nos ponga de nervios a alguien que nos haga daño o no es así y cuando hablamos del esfuerzo gozoso es cuando a tra trabajamos hacia la práctica espiritual, hacia el Dharma, y no solo eso, sino que disfrutamos de estarlo haciendo, disfrutamos de esa práctica espiritual, de ese trabajo espiritual, y además decimos, pues este trabajo, este esfuerzo que estoy poniendo, del cual estoy disfrutando, que sea para el beneficio de los seres. Y entonces...

En este caso que hablamos de la perfección de la concentración, estamos hablando de ese estado de concentración que es, es calma mental. Cuando hablamos de la sabiduría, es ese análisis, esa investigación que también se le llama visión superior. Entonces, un bodhisattva desarrolla esa, esa calma mental, esa visión superior y por lo tanto está en esos concentración habíamos dicho, era el número 5, sabiduría es la perfección número 6, y cuando trabajan no solo para tener calma mental y visión superior, sino para que se unan, para que exista esa unión de calma mental y visión superior, y en el momento en que existe esa unión, ya se considera sabiduría.

No son logros tan alucinantes, no son cosas eh, exclusivas de esta tradición. De hecho, nosotros ya hemos conseguido calma mental y visión superior un montón de veces. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, pero ya lo hemos conseguido. Porque para renacer en los reinos de forma y sin forma requiere tener calma mental visión superior y nosotros hemos nacido en esos reinos incontable número de veces así que hemos tenido calma mental visión superior incontable número de veces solo que ahora no nos acordamos de ello pero estas cualidades si nosotros las

Notaremos inmediatamente que no podemos, se nos va nuestra mente, se distrae, no puede mantener el objeto, se nos, se nos dispersa. Y nuestra mente se dispersa, se distrae. Ya cuando pues hay un poco más de control, entonces puedes, ya tienes el objeto, lo puedes mantener, pero dependiendo también cuántos méritos tengamos o no, entonces nuestra mente... Eh, aunque tú tienes el objeto, se puede ver distraída. Lo mantiene un momento, pero se va, se distrae tu mente. O cuando mantienes el objeto, pero te empieza a entrar ese aburrimiento, ese cansancio, ese sueño, pues entonces estamos hablando del soporte. O incluso todavía más lejos, cuando puedes mantener el objeto, pero el objeto que estás manteniendo no lo puedes mantener con la misma claridad que al principio, está perdiendo claridad. Eso también se le llama sopor mental. Entonces, calma mental es cuando logras cerrar todas estas posibilidades de la dispersión, de la distracción, del sopor, tanto burdo como sutil, ya se detiene, ya desaparece, entonces consigues calma mental. Bueno, uh -huh. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una acción virtuosa, pues de alguna manera estamos dando también ese trabajo a nuestros sentidos, porque si solo lo hacemos sin que funcionen nuestros sentidos, solo a nivel mental, eso cuesta mucho trabajo, no, no podemos hacerlo. Estamos todavía muy, nuestros sentidos muy, muy dependientes de nuestros sentidos. śócinsh initi twissy. śiegwa Bhens blessingmit go ñiwa Onion milk. śığımızi ny token thanks. śí xīx необход, p Shamak Aíśi ho crá sijás aminoя ániña. ś Becca good job, Your speed palika. ś equoc Know mo to dï draining up. śí xe chi biquón ñipághimajLesja. śigwa adawks yagu èチャンネル suko drugiej сai xínx horoshigbao sjígvaara namjax ¿Cuánto? ¿Cuántos tipos de distracción existen? ¿De, de distracción o de gala? Distracción. Yo tengo muchos, pero no sé tanto. Nada <laughs> 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 <¿En ala> mambullosa. No, chirala mambullosa, sí, pues, la verdad, Pues mejor, ¿tienes muchos? Cuéntanos. <risa> <risa>

ese qué ejemplo pondrías los cinco sentidos y luego está la distracción hacia afuera eso es, muy eso es muy fácil que es cuando estamos meditando y nuestra mente se nos escapa <coughs> y esto lo está diciendo porque nosotros eh, en este contexto de calma mental ya no tratamos de que los, ya no darle trabajo a nuestros sentidos, cerrar los sentidos. Y, y por eso al estar hablando de esto o, o comentar todo esto, pues es cuando se ha acordado de este tema. Que te pregunta ahora porque esto que esto que estamos hablando, ¿en qué texto lo encontramos? Bueno, <t greatest> el <t> <t> sí, Es un texto pequeñito, pequeñito. Gombrilla, sí, sí, no, ja,

Y el, la siguiente distracción es la distracción interna. La distracción interna es cuando, por ejemplo, tú, de nuevo estás en ese estado de tratar de concentrarte en un objeto, mantienes tu objeto, pero llega a lo que se llama el sopor mental. Ese estado de sopor mental que... En algunos casos, ese sopor mental incluso puede producir placer, un estado agradable. Esa es una distracción mm. interna. Uh -huh, uh -huh. Y luego. Um, la siguiente distracción es la, la distracción. La distracción de cognición. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás por ejemplo tratando de desarrollar calma mental estás ahí concentrándote concentrándote y por ahí en el fondo dice los demás van a ver qué bien lo hago cómo está bien hecho ¿vale? hay hay algo por detrás que también te está distrayendo mm y la, el siguiente, la siguiente distracción es cuando tú es una distracción en cuanto eh, en cuanto una tendencia a lo negativo es decir cuando tú estás concentrándote en tu objeto mantienes bien tu objeto todo está saliendo bien y entonces el orgullo la envidia todo eso empiezan a levantarse a surgir y eso nos está también distrayendo ¿Eh? y el siguiente es la distracción de la la distracción a nivel de conciencia mental Pena tsolam rashi kongi nisam, in 어디 komsana 봐 kyan rirwa. Tsolam ne? Cholam? Mari mari, tsolam, sí. so so tsolam kongi nisam, in cholam komsana wate nami kyan rirwa. Laa so, kaya zi tsolam barra ba? O, 무시 ba si kaya mari, ta kong jaya. Ah, Entonces, esta distracción de la conciencia mental es cuando tú decides, pues voy a meditar en un tema, por ejemplo, voy a meditar en, los, en, en esos logros que se obtienen en el camino de acumulación. Y de repente te vas viendo que estás en el camino de preparación, pensando en los de camino de preparación. O a lo mejor estás pensando en contemplar lo, los logros que se obtienen en la Tierra número uno y, y en lugar de hacerlo estás ya, estás pensando en la Tierra número dos. O estás diciendo, voy a pensar en la Tierra número dos y, y luego estás pensando en la Tierra número uno. Es decir, cuando tú pones un objeto en el cual dices, en esto voy a contemplar y no lo haces,

y bueno la calma mental es una cualidad importante que incluso la amazon capa cuando hablaba de la calma mental decía la calma mental es esa capacidad de poner tu mente en un objeto y no moverse de ahí mantenerse firme inamovible como una montaña ¿Mm?

Incluso también Shantideva dice, no importa todo ese esfuerzo que estás poniendo en recitación de mantras, en meditar, en analizar, bueno, eh, perdón, en recitar mantras, recitar... Recitar textos, recitar o estar meditando, si tu mente está dispersa a la hora de hacerlo, es como si no tuviera sentido lo que estás haciendo, pierde sentido. Quiere decir, cuando no lo estamos haciendo concentrados y está nuestra mente en otra cosa, distraída, entonces ese resultado grande que esperamos de esas recitaciones, de esas oraciones, no va a venir porque tu mente está dispersa. Por eso es importante es importante la calma mental porque con calma mental cuando tú te propones hacer una acción virtuosa gracias a la calma mental eres capaz de poner tu mente en esa acción y no distraerte de ello y hacer realmente la acción completamente

Pero, Pero aunque fueras capaz de mantener tu mente enfocado unidireccionalmente en un objeto, mantener tu objeto perfectamente, mantener la claridad del objeto, mantenerlo y no hay nada que te impida perderlo ni nada, aunque tengas esa capacidad de mantener perfectamente el objeto, que es lo que es la calma mental, puedes estar en ese estado eones y eones y eones una enorme cantidad de tiempo. ¿Sí? Pero no te, no te ha llevado a muy lejos, porque de hecho nosotros ya lo hemos conseguido y sin embargo seguimos aquí. ¿Sí? ¿Sí? Porque no importa qué tanta capacidad tengas de enfocarte unidireccionalmente en el objeto, eso no le hace daño a nuestros enemigos, los engaños. Porque para poder destruir a estos engaños o emociones aflictivas, hace falta la sabiduría. Y yidā longgā tsōnggō tilañ tōs, yinī, mi longgā mañgō ch'i padri yuosiná na, yinī, mi tāndañ ch'i 미기 tā, tam yi yinī yā khatay, tā sōsō ndosay yuday kyeri na yin, shirag pachinki, wotuk, mi ki, chini yā, sā, koha na Así que, cuando hay una estrofa de Chandakirti que dice, puede que tengas, por ejemplo, puede que tengas una persona con todas sus extremidades, su cuerpo perfecto, en excelentes condiciones, pero no ve, está ciega. Entonces, aunque pueda desplazarse muy bien, por no ver, no sabe exactamente a dónde tiene que ir. Entonces, aunque se mueva bien, no puede ir a su, a su meta porque no sabe, no la puede ver, no sabe dónde está. Pues así sería: podemos desarrollar todo ese conjunto de cualidades de la, las anteriores que hemos hablado, pero si no hay sabiduría, entonces no tenemos esos ojos que nos permiten saber todas estas estas cualidades hacia dónde podemos dirigirlas pero en el momento en que tengamos sabiduría la sabiduría nos da el poder de eliminar el samsara alcanzar la liberación incluso la sabiduría nos da el poder para de no quedarse en la liberación y buscar la budidad. el buscar la liberación o la budidad depende de la, de la de la grandeza de la mente de la persona que lo está haciendo

Esta estrofa de Chandrakirti lo que nos quiere decir es que nosotros podemos tener las otras cinco perfecciones desde la primera hasta la quinta en perfecto estado, pero si no tenemos la sexta perfección, la de la sabiduría, es como si nos faltaran los ojos, como si tuviéramos una persona completa, pero... No puede ver, entonces no puede llegar, aunque tiene los medios para hacerlo, como no ve, no puede llegar a su destino. Por eso necesitan estas perfecciones, necesitan ir acompañadas de la sabiduría. Y de nuevo José te va a preguntar. ¿Qué es lo que nos cuenta Shantideva? Tiene todo un capítulo que es el noveno y cuenta muchas cosas, porque hay más de 180 versos. <laughs> no, eh, <risa> <risa> sí, ya, pero en relación a cómo la sabiduría con, los otros, con las otras cinco perfecciones.

Sí, es el, el, una estrofa en la que Shantideva dice, todo lo que hemos visto anteriormente es con la finalidad de alcanzar la sabiduría y si tú quieres eliminar el sufrimiento necesitas desarrollar la sabiduría. Eso significa que si uno realmente, primero, la primera parte de la estrofa dice que se puede ver de diferentes maneras. Se quiere decir que todo lo que ha explicado en los capítulos anteriores es con la finalidad de desarrollar sabiduría. Que lo que se ha explicado desde el capítulo 1 hasta el octavo es con el propósito de desarrollar sabiduría pero también hay otra explicación de decir si, bueno el capítulo octavo se desarrolla para poder desarrollar sabiduría lo que sí queda claro es que si uno desea eliminar el sufrimiento pacificar su sufrimiento necesita sabiduría sí y bueno estas fueron las perfecciones que si nosotros por ejemplo si quiera si quisiéramos hablar de la octa, eh, de, de estas perfecciones eh, por ejemplo una de ellas ya estaríamos requería uno dos tres varios días para poder hablar con mucha mucha profundidad pero esto ha sido una presentación de las perfecciones sí. si quieren preguntar algo pregunten

kiawati tatangshe kathum tu su shive kiawatangshe ki ngawakana sothu napate dakikewe sawatikungya sambho choshirangtu